Buenos días, estos son los titulares en Ciber TV Noticias Monterrey. Choca y se incendia tráiler en la carretera Laredo, en Ciénega de Flores. Estudiantes de medicina bloquean avenidas. Cientos de migrantes salen a las calles y protestan por el retraso de atención por parte del Instituto Nacional de Migración. Suben homicidios en 11 estados gobernados por Morena. Consterna la matanza de pingüinos por la construcción de una carretera en Argentina. Vamos a información del pronóstico del tiempo con Yuli Castillo. Gracias, Brenda. Muy buenos días. Excelente martes para todos. Segundo día ya de la semana y es momento de conocer un avance del pronóstico del tiempo. Amanecimos con un ambiente bastante fresco, pero ya en el transcurso de esta tarde la temperatura va a ascender, alcanzando 23 grados. Un cielo parcialmente nublado es lo que va a estar predominando para esta jornada. Es muy baja la probabilidad de lluvia, la humedad relativa en un 47%. Y nuevamente en el transcurso de la noche habrá un descenso en las temperaturas, el termómetro oscilando de los 17 a los 18 grados centígrados. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros. Muchísimas gracias, Yuli. Gracias a usted por acompañarnos en esta mañana de martes. Vamos directamente con la información de lo ocurrido durante las últimas horas. Mi compañero Marcial Pasarón tiene los detalles. Adelante, Marcial. Buen día. Hola, ¿qué tal, Brenda? Muy buenos días a todo el auditorio de Ciber TV. Bueno, vamos a darte a conocer la información de lo que ha sucedido aquí en la ciudad de Monterrey. Primero, vámonos hacia la carretera Laredo, a la altura del kilómetro 68. Esto viene siendo a la altura del poblado Mamulique, en el cual alrededor ya de las 10 de la noche se reporta un incendio. Primero reportan un choque de dos tráileres ahí sobre esta vía. Sin embargo, elementos de Ciénega de Flores, Protección Civil, se dirigen hasta ese punto, pero todo es que un tráiler que transportaba neumáticos y un cargamento de varilla tuvo una falla ahí en el sistema eléctrico, comenzó a incendiarse. Cuando llegan ya el personal de bomberos y también de Protección Civil de Nuevo León, ya esta unidad estaba completamente envuelta en llamas. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, pero sí la carretera libre a Laredo, a la altura del kilómetro 68, ahí en la cuesta Mamulique, estuvo cerrada durante un espacio de unas 3-4 horas en el momento de que los elementos de bomberos sofocaron completamente el incendio y permitieron el paso de vehículos tanto hacia Laredo como hacia la ciudad de Monterrey. Pero te repito, no hubo personas lesionadas en este lugar. Por otra parte, aquí en la ciudad, aquí en el centro de Monterrey, pero hacia el área del municipio de San Pedro, en Gómez Morín y Vasconcelos, hay una tienda departamental. En este sitio, una pareja que es originaria de la Ciudad de México intentó robar varias prendas de vestir en este lugar. Sin embargo, cuando salieron de este centro comercial, los detectores comenzaron a sonar. Esto provocó que estas dos personas se dieran a la fuga, pero fueran detenidos cuando iban corriendo sobre la avenida Vasconcelos, a la altura de Calzada del Valle y Río Rosas, ahí en la colonia del Valle. Estas personas fueron identificadas como Juan Carlos, de 28 años de edad, y Esmeralda, de 28 también. Ellos, te repito, son originarios de la Ciudad de México. Bueno, Brenda, esta es la información de lo que ha sucedido aquí en la ciudad de Monterrey. ¿Cómo ve las farderas? No nada más en el centro, también ahí en el municipio de San Pedro Garza García. Vamos a información local, y es que la Agencia Estatal de Investigaciones emitió un reporte de búsqueda de dos jóvenes que desaparecieron el pasado 30 de noviembre en Ciénega de Flores. Se trata de las primas Alison Marie Guajardo Pesina y Devani San Juanita Aditzi Guajardo Soto. Estas chicas tienen entre 23 y 28 años respectivamente. De acuerdo con el boletín, el lugar de desaparición de las mujeres fue en la colonia Tía Lencha del municipio antes mencionado. Alison Marie fue descrita bajo la estatura de unos 55 metros, de complexión delgada, cabello corto, lacio y oscuro, con señas particulares como tatuajes y versos en el brazo izquierdo. Además, se comentó que en la fecha de que desapareció llevaba como vestimenta botines tipo vaquero, pantalón de mezclilla, un blazer en color verde y un collar multicolor con dije de la letra G en color dorado. Por su parte, Devani San Juanita fue descrita de unos 50 metros de altura, complexión delgada, con cabello mediano, lacio, negro, con gris teñido y un par de tatuajes en su pecho y cuello. Asimismo, se agregó que el día de su desaparición llevaba puesta una blusa en color negra, un pantalón azul oscuro y botas largas en color negro.
Cientos de migrantes salieron a las calles de Monterrey y San Pedro para protestar por el retraso de atención por parte del Instituto Nacional de Migración. Aseguraron que de volver a ser ignorados, regresarán a las calles. Ayer lunes 6 de diciembre, cientos de haitianos bloquearon una de las principales vialidades de San Pedro, reclamando al Instituto Nacional de Migración el retraso de la atención que se les prometió. Los migrantes, quienes algunos de ellos mencionaron que arribaron al estado desde hace 4 meses, acusaron que el instituto ha retrasado la entrega de la papelería que les permite laborar en Nuevo León, además de protegerlos contra intentos de repatriación. Cerca de las 11 horas del lunes, hombres, mujeres y niños salieron de la Casa Indy ubicada en la colonia Bellavista. El contingente avanzó por la calle Luis Mora para después incorporarse a Venustiano Carranza, el túnel de la Loma Larga y Lázaro Cárdenas. Cabe destacar que fueron escoltados por Tránsito de Monterrey y San Pedro. Entre los llamados a las autoridades se escuchaban mensajes como "queremos trabajar", "no más abusos", "no al racismo" y "necesitamos papeles". A la llegada del Instituto Nacional de Migración, sostuvieron un breve diálogo con los funcionarios, quienes ocultaron su identidad. Estos, aparentemente, reprochaban la estadía de los migrantes al señalar que entraron de forma irregular al país. Por ello, la vialidad de Lázaro Cárdenas se vio bloqueada por cerca de 15 minutos, los necesarios para colapsar la arteria. Luego de que el instituto les prometiera ser atendidos, el contingente rompió filas, pero amenazaron que de no recibir respuesta en los próximos días, volverían a las calles. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Volvemos a lo mismo y hace un par de días se lo comentábamos. Ya después de esta situación en el que México se hace responsable de la estadía de todos los migrantes que se vayan a quedar aquí o que vayan de tránsito, pues queda la pregunta en la mesa, ¿qué va a pasar durante este tiempo que tengan que estar aquí en la ciudad, en el país? ¿Qué es lo que van a poder hacer para subsistir, para tener un ingreso, para no formar parte de las filas de la violencia o de la delincuencia o que estén víctimas de cualquier otro delito discriminatorio? No se está dando la atención completa y definitivamente nos estamos dando cuenta que esta situación se le salió de las manos a las autoridades federales y que no tienen idea de qué es lo que va a pasar. Dicen, bueno, pues aquí que se queden, ahí hazte un espacio, ahí nomás no molestes. Sin embargo, también hay que ofrecerles estas condiciones para poder tener una vida digna mientras ellos ya sea se queden en el tránsito hacia Estados Unidos como lo buscaban inicialmente o en su defecto vayan a quedarse aquí, pero no de forma ilegal, que tengan un permiso de trabajo que les permita laborar en un lugar digno, que les permita tener derechos y que no tengan que pasar este tipo de situaciones. No han hecho este círculo completo, no han dado una solución que realmente beneficie a todas las partes involucradas y a la ciudadanía en general, porque definitivamente sí es incómodo para muchos saber que hay personas que pueden fácilmente en su desesperación, y no por malicia, mucho ojo, no por malicia, puedan involucrarse en algún delito como robo de alimentos, como lo hemos visto también, que se involucran en otras situaciones. ¿Qué necesidad cuando el Instituto Nacional de Migración tiene todas las herramientas o tiene ahora sí que el poder en sus manos para poder darles un permiso de trabajo y que ellos puedan buscar trabajo de forma legal aquí en el país? Aún así sean durante unos meses o ya de forma permanente, pues ahí queda la situación en la mesa. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los siguientes días. Ahora nos vamos hacia otro punto, y es que, aunque la Facultad de Medicina, ya lo habíamos comentado en días pasados, con esta situación de la evaluación 70-70, se dio y dijo, ya no va la evaluación 70-70, esto ya no va para allá, los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues como quiera mantuvieron sus protestas y ahora paralizaron bloquearon la avenida Gonzalitos. Y ahora imagínese usted, por ahí de las 6-7 de la tarde, ya sabrá semejante trafical. Durante unas 3 horas, los alumnos causaron afectaciones a la vialidad en los alrededores del área médica universitaria, ahí en la colonia Mitre Centro, y los universitarios marcharon también por la calle Eduardo Aguirre Pequeño y por un carril de la avenida Madero. El grupo de estudiantes había convocado una manifestación a las 5 de la tarde
contra el nuevo modelo de evaluación implementado por la Facultad de Medicina, que les exigía una calificación arriba de 70 puntos en la parte teórica y en la parte práctica, sumando un total de 140, y en caso de no hacerlo, pues se reprobaba completamente la materia o la asignación. Esta medida alegaban a los estudiantes era injusta y les generaba problemas de salud mental. Pero minutos antes de que iniciara la marcha, la Facultad de Medicina emitió un comunicado para informar que volvían al anterior esquema de evaluación en que la calificación era el promedio de la parte teórica y la práctica, sin que tuvieran que alcanzar el 70 en ambas para poder aprobar. Así están las cosas. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Dejaría su atención en una persona que a lo mejor no pasó la parte teórica, pero sí la parte práctica o al revés? Ahí está también en la mesa. Como parte del proyecto denominado Gran Parque Nuevo León, el gobierno del estado anunció que serán destinados 70 millones de pesos en el presupuesto 2022 para la rehabilitación y mejoras en el Parque Fundidora. En un mensaje en sus redes sociales, el gobernador Samuel García reconoció que actualmente existen importantes deficiencias en la infraestructura del parque, como la limpieza del canal del Paseo Santa Lucía, daños en la bitapista y ciclopista, así como en los sanitarios y otras áreas del espacio turístico, que vaya que están bastante maltratadas. Déjeme decirle que el gobernador pues también ya había comentado acerca de las desatenciones del cuidado de las instalaciones del parque. Se debían esto al descuido de la anterior administración, pues siempre se echan la bolita para atrás, pero nunca se hacen cargo ellos mismos. Entonces vamos a ver si durante este sexenio se mantiene al puro tiro el Parque Fundidora. Y bueno, un dato aquí muy importante. Solo el 90.3% de los neoloneses ya recibieron su primera dosis anti-COVID-19, mientras que solo el 76.1% tiene la segunda dosis. Con la jornada de vacunación transfronteriza, el gobernador Samuel García dijo que en Nuevo León informa hay 55.500 adultos inmunes y 32.750 menores de edad. Ahora anunció se incluirá a los niños menores de 5 a 15 años, así como la llegada de más vacunas para la población de 15 a 17. Las personas con comorbilidad ya recibieron su primera dosis, 2,450 personas y 360 la segunda dosis. Y al igual que los menores de edad que fueron amparados para recibir la vacuna, fueron 3,450 que tienen la primera aplicación y 360 la segunda. Y bueno, dos menores de edad se extraviaron en su ascenso al Cerro del Topo Chico, allá en el municipio de Escobedo. Y después de recibir el reporte, elementos de Protección Civil avisaron que ya hacían los preparativos para ir en búsqueda de los jóvenes, que por cierto no se reportan lesionados. Imágenes proporcionadas por la corporación mostraron a varios rescatistas colocándose el equipo ya necesario para subir al cerro de la manera más segura posible. Mucho ojo, si usted en estas vacaciones o en esta temporada piensa hacer alguna excursión durante estos días y sobre todo pues alguno de los atractivos turísticos naturales, ya sea los Cerro de la Silla, el Cerro de las Mitras o cualquier otra de las montañas hermosas que hay en Nuevo León, hágalo con mucha precaución. Si no tiene idea por dónde subir o no conoce, por favor tome las precauciones suficientes, no vaya solo si no conoce o desconoce completamente el paradero o de este lugar, para evitar este tipo de situaciones, porque vaya que sale caro este tipo de rescates para Protección Civil y Gobierno del Estado. Y bueno, en 9 de los 11 estados donde los gobernadores son morenistas y tomaron posesión este año, los homicidios dolosos han registrado un incremento en lo que llevan de su mandato, así en los poquitos meses. Entre los casos más destacados se encuentran Michoacán, Zacatecas y Baja California, con subidas por arriba de los 10 puntos porcentuales. Imagínese usted. La llegada de nuevos gobernantes en los estados problemáticos del país pues no ha logrado frenar la inercia de violencia que dejaron las administraciones estatales anteriores, y solamente en Campeche, así como Baja California Sur, entidades poco relacionadas con el crimen organizado, se presentan reducciones importantes en materia de seguridad. El juzgado segundo de Distrito de Amparo en materia penal con sede en la Ciudad de México concedió una suspensión al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, contra una nueva orden de aprehensión en su contra. Así también el titular del juzgado, Antonio González García, fijó y determinó una garantía de $7,500 para el gobernador del estado de Veracruz, que se robó una millonada. $7,500, pues no le afecta en lo absoluto.
Se concede la suspensión provisional para el efecto de que no sea privado de su libertad con motivo de la ejecución de las órdenes de aprehensión y o comparecencia y o localización y o presentación que reclama hasta en tanto se notifique la resolución interlocutoria. Esta determinación no constituye la concesión del amparo, sino solo una medida provisional, dice la resolución emitida por el juez. 7,500 pesos. El señor se robó dinero que ni usted ni yo ni nadie vamos a poder ver en nuestras vidas, pero bueno, así la justicia en México. Este lunes dieron de alta a 9 de los 12 peregrinos integrantes de una rodada ciclista que se dirigía a la Basílica de Guadalupe y fueron atropellados por un conductor en estado de ebriedad en Calzada de Tlalpan, allá en Ciudad de México. Fue el secretario de Movilidad de la ciudad, Andrés Lajuz, que reveló en sus redes sociales que 9 de los peregrinos ya están dados de alta y que al hecho se le daría seguimiento en la Fiscalía de la CDMX. Asimismo, destacó que continuará la atención médica a las personas que ya no se encuentran en el hospital y seguirán las atenciones a quienes siguen hospitalizados. Y allá también en la Ciudad de México, la Comisión del Bienestar Animal del Congreso aprobó la iniciativa de prohibir las corridas de toros en la capital. Este proyecto tiene como objetivo reformar la Ley de Protección a los Animales en materia de corridas de toros y suspender la celebración de espectáculos en donde se maltrate, torture o prive de la vida a toros, novillos y becerros. El dictamen será presentado los próximos días ante el Pleno del Congreso, en donde se buscará aumentar las multas a quienes realicen este tipo de espectáculos en la capital, las cuales pueden ser de hasta 4,900,000 pesos al día. Importante resolución la que acaban de dar. Vamos a ver cuál va a ser la respuesta de toda la fanaticada de este deporte. Bueno, pues ahora vámonos a cómo se va a encontrar el día de hoy. ¿Va a ser sol? ¿Va a ser calor? Al parecer sí. Julie Castillo nos tiene la información completa. Y pasamos de este lado del estudio con toda la información del pronóstico del tiempo para esta jornada. La temperatura máxima alcanzando 23 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado en el transcurso de la noche. Habrá un ligero descenso en las temperaturas, el termómetro oscilando de los 17 a los 18 grados centígrados. Hasta el momento no hay pronóstico de precipitación y la humedad en el ambiente de un 47%. Para el día de mañana miércoles también estaremos amaneciendo con ambiente fresco entre 17 a 18 grados centígrados. Ya por la tarde el termómetro asciende alcanzando 28 grados, un cielo con escasa nubosidad. Hasta el momento no hay pronóstico de precipitación y en el transcurso de la noche nuevamente desciende la temperatura, el termómetro oscilando de los 19 a los 20 grados centígrados. Asimismo, para el día jueves regresan las temperaturas altas, 32 grados centígrados, mínima de 23. Para el día viernes también estaremos iniciando el fin de semana, preste atención, con temperatura calurosa por la tarde, 33 a 34 grados centígrados, pero ya por la noche empieza a haber el descenso marcado en las temperaturas entre los 20 y los 22 grados centígrados. Para el día sábado estará amaneciendo hasta con temperaturas 11 a 12 grados centígrados. Ya por la tarde el termómetro nuevamente se recupera, 28 a 29 grados centígrados, pero nuevamente baja en el transcurso de la noche, marcando los 15 a 17 grados centígrados. Y para el día domingo también ambiente bastante fresco en el transcurso de la mañana y también por la noche, entre los 10 a los 12 grados centígrados. Ya por la tarde alcanzando 21 grados centígrados para el día domingo, un cielo despejado y en el transcurso de la noche desciende la temperatura, el termómetro marcando 14 grados centígrados a las 22 horas. Las temperaturas y las condiciones para el territorio nacional: en Tijuana hay pronóstico de precipitación, un cielo mayormente cerrado predominando, la temperatura por la tarde de 16, mínima de 14 grados centígrados. Hay ambiente bastante fresco para todo el norte, el noroeste de la República Mexicana, esto a consecuencia del sistema frontal número 12 de la temporada, que esto mismo está trayendo rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora, también lluvias intermitentes, lluvias ligeras en algunos estados. En algunas ocasiones se van a estar presentando lluvias de moderadas a intensas. Las temperaturas para Chihuahua 23,11 grados, Mazatlán 29,21, también para Guadalajara un cielo medio nublado, la temperatura por la noche 15 a 16 grados centígrados, por la tarde 27, también para el municipio de Celaya estas mismas condiciones y temperaturas, 27 con 16 grados. Para Acapulco, en Reynosa un cielo parcialmente nublado, la
temperatura para esta tarde de 22 grados centígrados. Nuevamente desciende en el transcurso de la noche, oscilando de los 17 a los 18 grados centígrados. Para el territorio tejano, para El Paso, para McAllen, 22 grados, mínima de 11 a 17 grados centígrados. Y le comento también que para el sur y para el sureste de la República Mexicana estará predominando un cielo mayormente nublado. Las temperaturas por la tarde van a continuar cálidas, 28 a 34 grados centígrados como temperatura máxima, y la mínima que oscila de los 23 a los 27 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente martes. Gracias, Yuli. Y bueno, ahora ponga mucha atención porque viene la contadora Naye Castillo a platicarnos todo sobre el aguinaldo, cuándo lo percibimos y cuánto vamos a recibir o cómo va, pues, cómo va a llegar. A ver, vamos a ver. Así es, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Estamos aquí de este lado del estudio con la contadora Nayeli Castillo. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias a ti por venir. Y es que vamos a hablar de un tema que es muy interesante y muy esperado para muchos porque están esperando el mes de diciembre, los últimos días, para empezar ahora sí a gastar el aguinaldo, a ahorrar, a planear en qué van a invertir este pues dinero que es esperado por muchos. Y precisamente vamos a hablar qué es el aguinaldo. El aguinaldo es un derecho que reciben los trabajadores que laboran en el país. Eso está establecido en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, solo que hay algunas excepciones. Los que trabajan por honorarios, ellos no reciben como tal un aguinaldo, pues no hay un contrato tampoco con una empresa. Solamente reciben entonces los que están bajo contrato. Así es. Y bueno, ¿a partir de los cuántos meses puede recibir uno el aguinaldo? No hay un tiempo establecido. Si tú duraste un día, dos días trabajando, tú ya puedes recibirlo, solo que va a ser proporcional. La ley establece 15 días como mínimo, pero ahí te digo, va a ser en relación a los días laborados. O sea, por ejemplo... Son 15 días si tú trabajaste el año completo. Son 15 días nada más. Como mínimo. Ya depende de cada empresa. Si ellos en tu contrato especifican más días, pues ya depende de ellos. ¿Y en la mayoría de las empresas cómo lo manejan? ¿15 días o un mes? 15, ahí tienes 30 días. Ok. Sí. Y, por ejemplo, quienes entran entonces a trabajar, digamos, una semana antes, ¿pueden percibir algo? Sí. ¿Como cuánto más o menos? Es lo proporcional según en base al salario. Si tuvieras un salario de 9,000 mensuales, eso quiere decir que ganas 300, porque, bueno, se va a dividir entre 30 y son 300 pesos diarios. Y ya de ahí vas a sacar tú la multiplicación. Primero lo por 15 y de ese total lo divides entre 365 días por los días laborados. Pues para muchos seguramente ya están haciendo las cuentas en casa, la multiplicación, para ver cuánto más o menos van a poder recibir de aguinaldo. Y bueno, pues también más o menos en qué fechas de diciembre, porque ya es diciembre, ¿en qué fechas van a poder recibir el aguinaldo o entre cuántas más o menos? Creo que a partir del 15, ¿no? Más o menos. Pues la ley federal no da una fecha de inicio, pero sí marca como límite el 20 de diciembre. Entonces, si después del 20 de diciembre no lo recibieron, ¿qué pueden hacer? Ahí sí ya puedes acudir a la Profedet para que ellos te sancionen ya sea la empresa con de 50 a 500 veces la unidad de medición actualizada. Okay. Ya haciendo cuentas, por ejemplo, la persona, el trabajador, haciendo cuentas de más o menos cuánto va a recibir de aguinaldo bajo el contrato, que ya saben específicamente, se da cuenta que al momento de recibirlo no es lo acordado. ¿Qué pueden hacer? Si no se recibe lo establecido, debe de acudir también a la Procuraduría Federal del Trabajo y ya ellos se encargarán de ver qué acciones se van a tomar, pero también pueden recibir una multa o sanción. La empresa, ¿verdad? Sí. Ok. En dado caso, por ejemplo, hablando ya empresarial, si reciben muchas multas por aguinaldos, digamos, por muchos trabajadores que les hayan puesto, ¿qué se puede hacer? ¿Pueden ir directamente en contra de la empresa? Sí, ellos se encargan de los derechos de los trabajadores.
Perfecto, bueno, entonces directamente todas las denuncias que quieran hacer de aguinaldo se hacen entonces con la Procuraduría Federal del Trabajador. Así es. Bueno, pues entonces hay que hacer cuentas, a ver si nos va a llegar ahora sí hasta el 20 de diciembre el aguinaldo y que llegue de la manera correcta para que verifique los números y esté pendiente obviamente de este aguinaldo que esté de la manera correcta. Muchas gracias, contadora, por el día de hoy acompañarnos. ¿Algo más que quiera agregar? Recordar que los días pues van a tener un impuesto, ¿verdad? Ya en base también hay que descontar eso. ¿Los impuestos? Sí, los impuestos. Hay un hay exentos de aguinaldo también, ¿verdad? ¿Y cuál es ese, el exento de aguinaldo? El exento de aguinaldo es si tú recibiste un aguinaldo de 4,500, te van a exentar 30 UMAS, que es decir, son 2,688.60. A esa cantidad no te le van a rebajar el impuesto, solamente de la diferencia. ¿Son 2,000, pero en general o referente a una cantidad mensual? De 9,000, por ejemplo. Estamos haciendo un cálculo de una persona que gana 300 diarios y trabajó por todo el año 15, y se le van a dar de aguinaldo 15 días. Okay. De esos 4,500, se le van a exentar 2,686.60. 2,688.60 y son 1,811.40 de lo que te van a tomar para de ahí quitarte el impuesto. Ya no se te van a quitar de los 4,500 el impuesto. Ok, bueno, entonces hay que pues verificar las cuentas, como ya lo decíamos. Tocaya, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti. Y obviamente si hay más dudas, estar pendiente de Ciber TV Noticias Monterrey. Gracias. Gracias, hasta luego. Continuamos. Importante saberlo, si usted no ha recibido su aguinaldo, ya vaya a tocar a Recursos Humanos y exija ese derecho si usted ya ha trabajado un tiempito ahí en su empresa. Vámonos a información internacional y esto sí me da mucha, mucha tristeza, la verdad. Y es que la construcción de un camino rural provocó una matanza de pingüinos de Magallanes, esto en la provincia argentina de Chubut. El propietario de un campo abrió una traza de máquinas excavadoras en un terreno lindero con el santuario natural de Punta Tombo, arrasando a su paso los nidos en los que había alrededor de 300 pichones y huevos. Esta cifra no incluía a los pingüinos adultos afectados por la alambrada electrificada levantada al mismo tiempo hasta la costa que le impide pasar y afecta su ciclo natural. El biólogo Pablo García, presidente de Global Penguin Society, dijo lo siguiente: se ve una clara destrucción de hábitat, que es algo tan importante para esta especie, que es muy fiel a su nido y es donde se encuentra con su pareja año tras año. Viven 35 años y a veces hemos seguido a parejas juntas por 17 años, pero si no hay nido, no hay sitio de encuentro y es el lugar donde ellos crían a sus pinchones. Desafortunada situación, solamente por hacer un camino, sin tomar ahora sí como consideración de lo importante que es para el hábitat y sobre todo la naturaleza. Desafortunado, sin palabras. Y miles de tortugas marinas desovaron el reciente fin de semana en las costas de Nicaragua en una de sus últimas arribadas de la temporada y bajo la atenta mirada del ejército que protege sus nidos de posibles depredadores, entre ellos el ser humano. Las tortugas paslama realizan arribadas masivas para desovar entre julio y enero en el refugio de vida silvestre de la Flor y Chacocente en el Pacífico, un lugar protegido donde se preserva esa especie en peligro de extinción debido al saqueo de sus huevos. La playa de la Flor en San Juan del Sur, en Rivas, es un destino turístico en el sur del país y propicio para la anidación y desove de la tortuga paslama por su clima tropical y aguas cálidas que favorecen su reproducción, según los ambientalistas. Autoridades locales informaron que al menos 22 personas han muerto y otras 27 permanecen desaparecidas a raíz de la erupción del volcán Semeru en la isla indonesia de Java, según el último balance de las víctimas y daños. La montaña más alta de Java arrojó una enorme columna de ceniza el sábado y envió coladas de lodo ardiente que inundaron las aldeas a sus pies. Más de 1,000 residentes en pánico tuvieron que ser evacuados. Asimismo, las fuertes lluvias y bolsas de aire caliente que emanan del volcán esta mañana registró una erupción menor. Están dificultando las tareas de los equipos de búsqueda y rescate que tratan de hallar supervivientes en las 11 poblaciones asentadas en la ladera del monte. Vamos a información de lo que ha ocurrido en las redes sociales. Mi compañera Carla Homocigo nos tiene esto y mucho más.
Muchísimas gracias, Brenda. Excelente martes. Espero que inicie el día, como decimos, con todo. Y claro que, por supuesto, yo le traigo esos videos que son tendencias y son virales en las redes sociales. Y vamos a comenzar con este video que definitivamente se volvió, mire, viral en lo que viene siendo Twitter, sobre todo aquí en nuestro país. Déjeme le comento que un hombre que aseguró ser un ministro cristiano agredió verbalmente a unas mujeres que promovían una campaña de salud sexual en Querétaro. Fue a través de Twitter que se viralizó el video donde se muestra cómo el sujeto comienza a insultar a cada una de las mujeres que estaba ahí presentes. El hombre las llamó endemoniadas y les dijo que pues él no podía darles la bendición porque pues tenían el demonio dentro de ellas. Pero no le quiero contar más y que vea este video que fue lo que sucedió en Querétaro. ¿Por qué se ríe? Es una demonia. ¿No? Yo soy cristiano y esa pinche vieja loca está embrujada. Vele la cara. Tal vez su papá tiene dinero, pero está más endemoniada que ustedes. Tómales una foto. Gracias, señor. Está más loca que tú, que ustedes. Señor, nosotros no estamos agrediendo a nadie y usted nos está viniendo a agreder. Lo único que estamos haciendo es una labor social. Solo estamos haciendo una labor social. Yo estoy agrediendo, pero tú estás más loca que ellas. Sí. Mira, ten. ¿Tú crees que es esa agresión? Ella me está filmando. Yo nomás simplemente le digo así. Yo soy chilango, yo soy del DF. Ustedes no pueden estar con una pendeja loca como esta loca. ¿Cómo es tan demoníaca esta loca? ¿Por qué están con esta loca? ¿Tú crees que eso es algo corrupto? Bueno, ya. Dígame mi cámara, nena, por favor. En el poderoso nombre de Jesús, le quito ese demonio a esta loca. Amén. Chingas a tu madre. Gracias, señor. Hasta luego. Chingas a tu madre. Buen día, señor. Y lo bueno es que tiene ahí a Jesús a su corazón, porque imagínese si no quiero saber cómo es ese señor. Y continuamos y cambiamos de tema y le voy a presentar el siguiente video que los repartidores que llegan a nuestra casa, siempre pasa algo con ellos, como es el siguiente caso. Le platico que una clienta de la tienda departamental Liverpool denunció a través de las redes sociales al repartidor que aventó su laptop en la cochera. Ana Paula Ruiz aseguró que compró en línea una laptop y esperaba en su casa pues que llegara el pedido, ¿verdad? Lo que le sorprendió fue que el repartidor de la tienda ubicada en la Ciudad de México ni siquiera tocó la casa y nada más, mire, aventó así la mercancía, pues que es frágil, ¿verdad? La joven acudió a la tienda departamental y pues con el video mostró lo que sucedió y pues aseguró con el gerente que su laptop venía dañada y pues no tuvo de otra el gerente que cambiarle, ¿verdad? Pero pues bueno, este fue el video que se hizo viral, que mire cómo usted nada más lo mete, ni timbró, ni tocó y aventó la laptop, ¿verdad? Y cambiamos de tema y vamos a ver ya el último video del día de hoy, que definitivamente es un maestro muy creativo. Y déjeme le platico que el profesor Jungil, quien tiene una cuenta de TikTok, se volvió viral al modificar la letra de una cumbia para informar a sus alumnos que, adivinen, están reprobados. La canción original se llama Tus jefes no me quieren, del grupo Ensamble, y en la nueva versión canta a los estudiantes pues que no pasaron su clase, ¿verdad? El video ya tiene más de 100,000 reproducciones y es un hit en la mencionada red social. Pero vamos a ver aquí un fragmento de este video. O te comunico que estás reprobado. La materia no alcanzaste a pasar. Ya nos tocará vernos en el extra. Mejor no te agüites y ponte a estudiar. Así a veces pasa, ya ni te preocupes. Ojalá que no te pegue tu mamá. Reprobaste. Ya ves, para que no entregas tus tareas. Reprobaste. Pero bien que te veía conectado en el Fortnite. Pues no cabe duda que a estos alumnos jamás se les va a olvidar que no pasaron esa materia. Y pues estos fueron los videos más virales de este martes. Espero que le haya gustado. Y aparte, como siempre, quiero recordarle que nos siguen nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias. Yo soy Carlos Mosigo, que tenga un excelente martes y nos vemos hasta mañana. Excelente, Carlita. Vamos a más información ahora con mi compañero Rafa Martínez en los deportes. We'll be right back.
Gracias, un gusto saludarlos. Nos acordamos que vamos con la información de los deportes. Pues hay liguilla en el varonil, pero también en la femenil. Y ahí sí están nuestros equipos, Tigres y Rayadas. Han demostrado ser las mejores desde que arrancó prácticamente la actividad de la Liga MX femenil. Y el día de ayer Tigres con autoridad demuestra que está para el tricampeonato. Las felinas lograron derrotar por la misma dosis al conjunto del Cruz Azul, lo que le marcaron en la ida. 4-0 se lo volvieron a recetar en la vuelta, pero ahora en la cancha del Estadio Universitario. Las anotadoras de los goles de las Amazonas fueron Nancy Antonio, Stephanie Ferrer y doblete de María Sánchez para poner el 4-0 global. De 8-0 Tigres femenil está en semifinales y es la candidata número uno para lograr el título, que sería el tercero de forma consecutiva si es que lo logran. Y bueno, pues después estuvo la actividad también en el Gigante de Acero. Las Rayadas, vaya que sufrieron para poder ganar la llave, porque no ganaron el partido. El marcador global terminó empatado 2-2, y es que pues las Rayadas empezaron perdiendo el partido 1-0, pero después vino esta reacción para poderle dar el empate por parte de Cire, que logra este remate de cabeza, así el 1-1, y con este resultado de 1-1 en la vuelta y 1-1 en la ida, global de 2-2, Rayadas avanzó por la posición en la tabla, pero se salvaron porque en el último minuto del partido el equipo de Cholos femenil falla una impresionante, ya con la portería abierta a escasos 3 metros de la portería, y la mandaron para afuera. ¿Qué fue lo que dijo la directora técnica del equipo de las Rayadas? Vamos a escuchar a Eva Espera. Donde ustedes mismos catalogaban una liguilla quizás una de las más cerradas de la historia de la liga. Entonces, ¿qué podemos esperar eso? ¿Qué podemos esperar? Un mejor funcionamiento de las Rayadas. Creo que tenemos por ahí cosas que trabajar y no nos queda más que ver adelante. Estamos ya pensando en nuestro próximo rival y estamos comprometidas con el objetivo que trazamos, que es ser campeonas. Pero no nada más jugaron las Rayadas y las Tigres, también hubo otros compromisos de esta fase y aquí están los resultados. 4-0 de Tigres a Cruz Azul, global de 8-0, Rayadas y Cholos, ya lo veíamos, 1-1, global 2-2. Atlas avanzó sobre Santos Laguna al derrotarlos 2-1 en la vuelta, 4-3 el global. Y el clásico nacional femenil, que es igual que el varonil, aburrido, ya dos equipos que pues muestran poco. En la femenil pues sí muestran un poco más, pero 0-0, el América avanza 2-1 en la llave de cuartos de final. Y así se jugarán los compromisos de semifinales. Tigres femenil estará enfrentando a las Águilas del América, mientras que las Rayadas estarán enfrentándose a el Atlas. Estos son los partidos. El acomodo sería viernes y lunes de nueva cuenta, a menos de que se dé a conocer otro horario y otro día diferente en este día. Por lo pronto, así están las semifinales. Todo pinta para que pueda darse de nueva cuenta. Una vez más, ya hasta perdí la cuenta, una final regia femenil, Tigres, Rayadas, Rayadas, Tigres. Ojalá que así sea para el bien de la ciudad y que siempre sigamos demostrando que estamos en los mejores eventos, tanto en varonil como en femenil. Y vamos a cambiar de tema porque pues en la Liga de Expansión hay noticias, y es que los Rayados han informado que Humberto Suazo no continuará en el equipo. Gracias, Humberto Suazo, le pusieron, y fue un comunicado, si le puede llamar así, o una publicación muy escueta. Solamente pues le agradecen el tiempo que estuvo con su experiencia compartiéndoselo a los jóvenes futbolistas de Rayados. Se van, no dan a conocer las situaciones, porque se supone que venía a jugar 6 meses y después iba a integrar al cuerpo técnico. Sus hijas iban a pertenecer a las Rayadas, pero pues nada de eso sucedió, porque Suazo se irá de regreso a Chile. Se hablan de temas personales y parece ser lo que trasciende es que las hijas no pueden jugar porque son extranjeras y no pudieron arreglar ese tema para que pudieran estar y formar parte de las Rayadas en la categoría sub-17. Así que Humberto Suazo se va de Rayados y regresa a su natal Chile. Y bueno, pues los Tigres, ya después de estar eliminados, ya regresaron, reportaron solamente para recoger pertenencias y demás, y decirles cuándo estarán reportando de nueva cuenta los entrenamientos. Ya gozan de unas pues merecidas vacaciones. Tuvo Tigres una buena temporada. El equipo de Tigres femenil está activo, pero Tigres varonil no, y tendrá pues un periodo de vacaciones. El equipo felino estará regresando hasta el 20 de diciembre a la actividad. Y vámonos con lo que sucede en la liga de la final, porque
Esto sucedió en las taquillas del estadio, cosas lamentables, pues Atlas no estaba en una final desde 1999, no ha sido campeón desde hace 70 años y pues las cosas así se pusieron en las taquillas del Estadio Jalisco, donde hubo hasta balazos, cosas lamentables, porque se pelearon revendedores con los aficionados que estaban ahí y esto fue una cosa de escándalo. Vamos a escuchar un poco de lo que se vivió ahí afuera de las taquillas del estadio. Y de todo lo que se vivió entre aficionados, barristas y los revendedores. Y es que se están quejando del precio de los boletos, es lo que pagamos aquí en cada partido. 490 el boleto más barato y van hasta los 2,700 hasta el más caro. Y bueno, pues vámonos también con lo que pasa en la Liga, con todo lo que se viene para el 2022. Y es que este hombre, Mikel Arriola, el presidente de la Liga, ha anunciado el calendario para los próximos dos torneos, es decir, en el año mundialista. El 7 de enero al 29 de mayo se jugará el clausura 2022 y el apertura 2022 del 1 de julio al 6 de noviembre. No habrá descenso hasta el 2023, que ya se volvería a activar ascenso y descenso. Esto lo comentó en conferencia de prensa Mikel Arriola. Y la selección mexicana el día de mañana tendrá actividad. Estos son los convocados ya de manera oficial, donde destaca el regreso de Ponchito González de los Rayados del Monterrey a una convocatoria. Por ahí está Acevedo, que lo pedían a gritos. Eric Aguirre de los Rayados del Monterrey, entre muchos otros jugadores, son los que estarán en esta convocatoria para el partido ante la selección chilena. Y hoy hay actividad de la Champions League, estos partidos interesantes, sobre todo el Paris Saint-Germain contra el equipo de Brujas, Milan-Liverpool, Atlético-Porto, Dortmund contra el Besiktas, son de los partidos que más llaman la atención, y por supuesto Real Madrid contra el Inter de Milán, los partidos atractivos de este martes para la actividad de la Champions League. Y ya para despedir, déjame le menciono lo que sucede también en la NFL, porque andan impresionantes el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que tuvieron actividad en el Monday Night y siguen ganando. Derrotaron 14-10 a los Bills de Buffalo y con esto el equipo de Patriotas está más líder que nunca en su zona, en su conferencia, y están levantando la mano para un lugar en el Super Bowl. Ya después de que tuvieron un torneo bastante malo la temporada pasada, ahora ya han ligado 7 triunfos consecutivos. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias, Rafa. Ahora vamos con nuestro compañero Alfonso Pérez en los espectáculos. Información de los espectáculos en esta mañana de martes. Gracias por estar con nosotros. Llegamos con toda la actitud y por supuesto con mucha información de los famosos. Oigan, arrancamos con este comunicado que el día de ayer dio el actor Poncho Herrera, el Tocayo, y es que bueno, dio una noticia no tan agradable. ¿Por qué? Porque ayer anunció su separación de su esposa Diana Vázquez. Estamos viendo justamente en la pantalla algunas imágenes de la pareja, quienes tenían alrededor de 5 o 6 años apenas de matrimonio, tenían 2 hijos, y bueno, ayer Poncho Herrera compartió este largo comunicado del cual leemos solamente una parte. Como saben, siempre he mantenido al margen mi vida personal de la profesional, pero con el cariño y respeto que se merece mi familia, el público y los medios de comunicación que han seguido mi carrera, por única ocasión emitiré una declaración sobre la situación de la que estamos atravesando. Desde hace tiempo, Diana Vázquez y yo hemos decidido continuar nuestras vidas por destinos, distintos caminos. Esta situación se da pues en un común acuerdo y en el término amistoso, siempre deseándonos lo mejor con mucho cariño y respeto. Seguimos siendo grandes amigos y aliados por la hermosa familia que hemos formado. Diana se convirtió en mi cómplice de travesía y con ella hemos dado vida a nuestros adorados hijos. Es una madre excepcional, una mujer fuerte y tiene un corazón enorme. Y bueno, al final de este comunicado, como siempre se hace en este tipo de situaciones, Poncho Herrera pide pues respeto a la situación, pide respeto a los medios de comunicación y también dice que ni él ni Diana darán ninguna declaración al respecto. Tristemente, ya sabemos cómo es el mundo del espectáculo y obviamente a la primera oportunidad que los reporteros se topen a la
actor, los cuestionamientos acerca de esta separación saldrán a flote. No sabemos si a lo mejor ya es un divorcio total o a lo mejor de esos, ¿cómo se dice? Baches que tienen algunas parejas y que puede ser normal en cualquier matrimonio. Bueno, estaremos muy al pendiente, pero mientras tanto, pues anuncian que ya tienen algún tiempo, que no están viviendo juntos y que están tomando caminos separados. Bueno, toda la suerte para cada uno de ellos. Y hablando de comunicados, quien el día de ayer también lanzó uno fue la conductora Ingrid Coronado. Y es que déjenme el platico que hace unos días, la verdad, en el programa de Gustavo Infante, Charlie López, que bueno, pues es el padre del hijo de Ingrid, habían estado en algunas entrevistas hablando de la situación que ha surgido entre Ingrid y Charlie. ¿Por qué? Porque traen un pleito que ya tiene mucho tiempo. Charlie la está acusando de quererle quitar todos sus bienes materiales, incluso la casa donde este vive. Y bueno, en esta entrevista que hizo Gustavo Infante, la verdad es que si alguien es bueno para sacar el chisme y para meter, pues ahora sí que cizaña, es él. Y en esta entrevista, la verdad, llevó por un camino a Charlie López, que aunque no le puso una pistola en la cabeza, para decir de algunas cosas que a Ingrid no le gustaron, como por ejemplo que Ingrid en su momento le había puesto el cuerno a Charlie, no una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, varias veces, así lo dijo Charlie. Primeramente dijo que con un ejecutivo de Televisión Azteca, después también que con algunos jugadores de fútbol, y bueno, pues toda esta situación molestó, por supuesto, a la conductora, quien el día de ayer lanzó un comunicado para confirmar esta demanda que se rumoraba ya desde el día de antier, de que había demandado tanto a Gustavo Adolfo Infante como también a Charlie. Y bueno, pues ella dice que se dieron unas declaraciones falsas y unas declaraciones que han afectado su imagen y que también son un ataque a ella como mujer. Ayer había muchos comentarios divididos, algunos apoyando a un lado tanto a Charlie y otros también atacándolo. Por otra parte, algunos atacaban también a Ingrid Coronado. Y bueno, pues así las cosas en el mundo del espectáculo. Muy largo el comunicado, pero prácticamente pues sí, confirma que puso una demanda porque afectaron su reputación y que esta situación no se puede quedar así, y menos en un momento en que todo esto del movimiento feminista dice pues está a la orden del día y los voy a demandar. Ahí está justamente este comunicado de Ingrid Coronado. Y hablando ahora de información internacional, platiquemos de la situación que está viviendo Alec Baldwin, y es que el día de ayer se topó con un reportero. La verdad, de repente hay todo tipo de reporteros, algunos son nefastos y creo que en esa categoría cabe justamente este reportero que estamos viendo en pantalla, Jonathan Levine, que bueno, pues el día de ayer a través de sus redes sociales estuvo compartiendo que se topó al actor en Nueva York y lo sigue justamente cuando va llegando a una casa. Entendemos a veces el trabajo de los reporteros, pero hay algunos cuestionamientos que llegan de manera grosera y creo que fue a lo que llegó este reportero. Ahí estamos viendo cómo se topa a Alec Baldwin y le dice, ¿qué estás haciendo aquí en Nueva York? Y la esposa lo está grabando, la esposa del actor le dice, déjanos, ¿qué estás haciendo aquí en Nueva York? Esa manera de preguntar como con mucha agresividad. Y bueno, pues Alec Baldwin le decía que se retira y dice, es que, ¿qué estás haciendo aquí en Nueva York? ¿Quién vive aquí en esta casa? ¿Por qué estás en esta casa? Ese tipo de preguntas. Y con esos, ya sabe, se las hacía el reportero. Y bueno, pues Alec Baldwin ahí le dijo unas cuantas palabras y traía un paraguas en la mano, y cuando se le va la esposa lo separa, hace que se meta a la casa, pero bastante molesto este momento que vivió el actor con este reportero que ayer lo tuvieron a través de las redes sociales. Ahí está lo que se vive en el mundo del espectáculo, tanto nacional como internacionalmente. La información de los espectáculos. Que tenga un excelente martes. Toda la información de esta mañana de martes, usted ya va muy bien informado. Yo le deseo un excelente día y recuerde, nos vemos en un ratito más.